Así es, amigos, pues estamos el día de hoy con Alessi. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, muy bien, contento de estar por acá, gracias por el espacio. ¿Qué tal? Amigos, bueno, pues Alessi, un gran artista consolidado el día de hoy. Bueno, pues él ha hecho cientos de presentaciones y no solo en la música, sino que en otras artes él se destaca muchísimo, como en la confección de joyería y también en el stylist. Oye, pues me da mu mucho gusto verte por acá, Alex, y pues me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿Cómo empezó todo esto del arte para ti? Claro que sí, mira, hace varios años ya, no vamos a decir mucho porque, ¿verdad? Nos tomamos años. Pero llevamos ya un tiempo creando arte. Comencé diseñando para algunos artistas, lo que es joyería, creando la imagen de algunos artistas. Y no fue hasta la pandemia que entonces comenzamos yo con mi música. Siempre estuve con cantantes porque ese era el camino a seguir, estar en la música. Justo en la pandemia grabé mi primer tema, justo cuando nos encierran, sale ese primer sencillo y el resto de historia. Comenzó con música tropical y ahora estamos por acá con lo que verdaderamente quería hacer, que era balada, pop y regional musical. Oye, y también sé que has incursionado en varios estilos musicales, que has colaborado con otros artistas de diferentes estilos. Cuéntanos un poquito acerca de estos estilos por los que has incursionado. Mira, comencé con música tropical. En ese momento estaba con una disquera. Entonces grababa del género que era, se llama merengue. Ahí hice un dúo con un artista muy grande en Puerto Rico y Estados Unidos que se llama Jefe Fonseca. Grabamos un cover del tema de los Enanitos Verdes, Mi Primer Día Sin Ti. Este tema sonaba muchísimo, sigue sonando en mi plataforma, es de los más que suena. Ya luego, cuando por fin me lanzo con la balada, grabé también a dúo con Melina León, que es una gran artista de Puerto Rico y también muy conocida en Estados Unidos. Y pues acá estamos ahora con lo que es regional mexicano. Espero pronto hacer el primer feature. Estamos en esa búsqueda. Vamos a ver. Qué maravilla, muy bien. Oye, ¿y me puedes contar un poquito acerca de cómo confeccionas joyería y esta parte que me interesa mucho saber también? Pues mira, es que siempre he sido muy creativo, siempre estoy creando. Entonces, desde muy niño ya creaba piezas para mis cadenas, collares, cortinas, todo un poco. Entonces, hace varios años yo trabajaba en tiendas, creando imagen para todo tipo de personas. Entonces, ahí conozco a este gran diseñador que se llama El Coreano. Él es stylist de Ricky Martin, de Wisin y Yandel. Yo creo que yo mis piezas le gustaron, las comencé a utilizar con ellos. Y por ahí yo entré, comencé a trabajar directamente con esos artistas, a vestirlos, a irme de gira con ellos, promociones. Y ahí creaba esto de joyería de acuerdo al artista. De repente, Wisin y Yandel, que eran más urbanos, pues le creaba los rosarios en cadenas, las cadenas de los pantalones. Siempre inventando, creando. Órale, pues suena muy, muy bien, muy padre. Oye, por otro lado, el día de hoy ya incursionaste también con este estilo musical tecnopop. Sí, correcto. Eso es Verte Venir. Es uno de los nuevos sencillos. Actualmente está corriendo en promoción dos temas. Está Verte Venir, que es el tema pop con tecno. Ese Verte Venir, entonces sale Hecho de Fuego, que es la más regional, más banda. Pero ese está perfecto para lo que es el mes de Pride que se está celebrando ahora mismo, para los antros, para la discoteca. Es un tema muy bailable, muy sexy. Eso lo van a disfrutar, lo pueden dedicar. Oye, Alessi, ¿en dónde podemos escuchar tu música? Estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, en YouTube, como Alessi Díaz me encuentran en todos lados. ALESI, así aparezco en todos lados. Alessi Díaz, maravilloso. Ahora estás en México haciendo promoción de tu más reciente material. ¿Qué vas a estar haciendo por acá? Cuéntame más. Mucho ruido. Llegamos justo ayer y no hemos parado. Ayer llegamos directo a una entrevista. Hoy tempranito ya estamos en la calle en esa y vamos a estar hasta el domingo por acá. Vamos a estar en el desfile del Pride y haciendo todo el ruido que se pueda acá en nuestra.
Muy bien, todo el ruido que se pueda para Alessi y su música tan maravillosa, por favor vayan a escucharlo en todas las plataformas. Su sencillo Vente Venir está rompiendo fronteras. Pues Alessi, te agradezco muchísimo esta pequeña entrevista y pues nos vemos por allá. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Cuídate. Saludos a todos por allá, nos vemos.